cambiar de tema, seguimos empoderando a las mujeres y Cindy Ramírez es la reina del chill. O sea, ella creó un oasis, sí, así súper chill. Ella se metió al rollo de crear un oasis para que todos podamos tener acceso a momentos de relax, especialmente las mujeres latinas. Desde que descubrió que esa era su pasión, se volvió imparable. Vamos a conocerla. Hola, soy Cindy Ramírez Fulton y yo soy la fundadora de una compañía que se llama Chill House. Chill House es un concepto para invitar el cuidado personal de todos. Tenemos un spa en Soho, en Manhattan, y también vendemos productos para el cuidado de la piel, de la cara, del cuerpo y también las uñas. Nací en Queens, Nueva York. Mis padres son colombianos y yo soy primera generación colombo-americana. Cuando era joven no tenía ni la menor idea que iba a ser empresaria. Empecé modelando de jovencita. Mi madre fue y todavía es empresaria de un negocio de estética, pero nunca de verdad me interesó ese tipo de negocio de jóvenes. Estaba de verdad más interesada en ser actriz, pero como todo quería ganar dinero, entonces empecé a trabajar de mesera y de bartender en diferentes restaurantes de Manhattan. Me agoté de trabajar en algo que no sentía que era mi futuro. Después de ver que no quería seguir ese trabajo, empecé trabajando para una compañía que asesoraba a empresarios. Y de ahí es cuando me di cuenta que yo sí tengo la personalidad y mentalidad empresarial. Chill House lo empecé por necesidad. Mi esposo y yo estábamos buscando lugares para hacernos masajes y de verdad que me di cuenta que no había un sitio que quería visitar yo misma. Y de ahí es cuando amaneció la idea y mi esposo después se identificó y empezamos a buscar espacios que representaban el lugar ideal. Yo quiero que Chill House represente el mantenimiento de self-care todos los días. No es nomás venir a hacerte un facial o masaje, pero crear momentos para ti mismo todos los días para combatir estrés. Fue algo que me faltaba bastante en mi vida, especialmente como latina. Nosotras siempre ponemos a todos primero que nosotros, mamás especialmente. Y quisiera que nuestra comunidad hispana cambie esta mentalidad un poco y traten de ponerse a sí mismo primero. Soy muy orgullosa que soy latina y empresaria. Me enorgullece mucho el efecto que puedo dejar con muchachas jóvenes que puedan identificarse con una mujer como ellas, chicas latinas americanas, y que puedan lograr sus sueños y metas. Creo que yo soy una mujer imparable porque yo creo en lo que hago y amo lo que hago muchísimo. Con esa mentalidad, es imposible no ser mujer imparable. Amar lo que haces es definitivamente una de las recetas del éxito en cualquier cosa que uno se proponga.